En el anterior vídeo ya visteis que ya teníamos colocado todo el pladur con su lana de roca y todas las cosas necesarias. Además, también pintamos todas las paredes y ya lo único que nos quedaba para hoy era el suelo. Sinceramente, el suelo fue lo que nos costó un poquito porque lo hicimos nosotros y nos costó un poco llevarlo todo a cabo porque lo tenemos que hacer en nuestros ratos libres. Pero al final mereció la pena. ¡Vamos allá! En primer lugar, lo que hicimos fue poner la tela acústica sobre la que pusimos los perfiles estrechos, encastrando los perfiles estrechos en los soportes que utilizamos en el techo. Y estos, obviamente, iban atornillados al suelo. Para ello lo que hicimos fue medir el ancho de la habitación y cortamos la tela acústica a la medida tomada. Lo bueno de esta tela es que se puede cortar fácilmente con un cúter. Nosotros lo colocamos de manera que sobrara un poquito por los lados. A continuación, marcamos los puntos donde iban a ir colocados los amortiguadores de techo. Hicimos un agujero con el taladro. Y ya solo nos quedaba atornillarlo al suelo con su correspondiente taco. Con estas tijeras que estáis viendo aquí, lo que hicimos fue cortar los perfiles y así los podíamos ajustar al suelo. Y bueno, aquí en el estudio ya tenemos colocados todos los perfiles, también en esta parte de aquí y también aquí en la puerta, que es donde terminará. El siguiente paso que tuvimos que dar fue colocar la lana de roca. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta que tuvimos que reforzar los perfiles porque si no quedaba muy flotante y eso con el paso del tiempo, pues lo que pasa es que se va con balde.
y al final lo que hicimos fue meter piezas, pues ya sean de madera o de cualquier cosa, entre los perfiles y el suelo, siempre entre amortiguadores, porque si no, como ya digo, el suelo podría combarse. A continuación, por partes, fuimos rellenando el suelo con lana de roca, remetida por los perfiles para después ponerle una tabla encima de madera de DM. Para fijar bien esta madera, lo que hicimos fue atornillarlo con tornillos. Colocando de esta forma el suelo, es decir, con su lana de roca, los perfiles, la madera, etcétera, lo que vamos a conseguir es que las vibraciones que haya en esta habitación no pasen al piso inferior. Bueno, continuamos con el arreglo del estudio de sonido y bueno, vamos a hacer hoy el suelo. Bueno, no lo vamos a hacer, vamos a continuar con el suelo, pero bueno, ya le queda poquito, espero que hoy no lo dejemos todo terminado y nada, veniros. En vez de colocarlo sobre la madera directamente, colocamos una tela aislante de sonido.
que ya sabéis que abajo en la descripción tenéis una lista de todos los materiales que hemos empleado en el acondicionamiento de esta habitación. Vale, y aquí la África del montaje. Resulta que la parte de colocar las lamas, pues no sé dónde las he puesto, las grabé, pero las he perdido. Entonces, quiero hablaros de las lamas que hemos utilizado de PVC para la habitación y os voy a enseñar también cómo se colocan. Se tratan de unas lamas de PVC de la marca Artens, el modelo Harmony, que lo compramos en Leroy Merlin. Y en este caso son de clic, es decir, las lamas son más chimbradas y se colocan simplemente haciendo clic. Os voy a enseñar cómo se ponen. Como veis, esta, vamos a abrir el paquete, porque encima que sepáis que voy a abrir el paquete nada más que para enseñaroslo, porque este paquete nos sobró, compramos un poquito más de sobra por si acaso, y este nos sobró, y nada más que por vosotros, lo voy a abrir. Vale, aquí tenemos la primera lama, ¿vale? Quiero enseñar un poquito cómo es, como veis es más chimbrada y por eso tiene aquí esta parte, la tiene, bueno, aquí arriba tiene la junta y por esta parte, ¿veis? No sé si lo veis bien, pero tiene para encajar, ¿vale? Esta parte de aquí es para encajar la parte esta de la otra lama, así que vamos al lío. Pondríamos la primera en el espacio que nosotros pues quisiéramos, ¿vale? La voy a poner aquí así para que vosotros lo veáis. Y la siguiente lama iría aquí. Muy importante, no la pongáis a la misma altura. Tendremos que desviarla un poquito. Por esta parte que está más chimbrada, lo colocamos aquí. Y simplemente es hacer clic. A ver, poner una lama es bastante sencillo, donde viene la complicación es cuando tenemos que poner más. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, que vamos a colocarla a contrajunta, es decir, si tenemos una aquí, la siguiente la vamos a poner aquí y la siguiente aquí, ¿vale? Nunca van a estar unidas las uniones, ¿vale? Es decir, no van a estar nunca así. También podéis ayudaros de otro tipo de herramientas para ajustarlas, como un martillo de estos de plástico o alguna cosa así, pues que sea para juntarlas y ajustarlas, pues todo lo bien que podáis. ¿Veis? Lo suyo es colocarlo así, que esté como a mitad de la otra lama, es decir, no que estén juntitas. No sé si me explico yo bien.